Hola a todos, aquí la parte no me acuerdo, lean ahí el título de What Dodge. Y bien, como siempre, ya he hecho. Vale, tengo una Muy llamada. oportuno. Justo tenía a tu querido Boris venga a quejarse. Dice que te equivocas, que es una trampa para inculparlo. Mucho. ¿Te importa si le meto plomo en las rodillas? Sí, me importa. Pero qué predecible eres. Ya veremos si te hago más favores. De hecho, Necesitas un favor. preparo una emboscada. Necesito unos explosivos. ¿Puedes traerlos? Puedo hacer cualquier cosa. Querer hacerla es otra cosa. Oh, espera. Ah, espera, sí. ¿Sabes qué? Esto es genial. Sí. Déjame reunir a los chicos y te veo allí. Vale. Déjeme ver aquí qué hay. No hay nada. Ni un registro sonora. Lo que decirle que he hecho misiones secundarias e investigaciones. Como ven, he aumentado un poco más. Ok. Menos este porque aún no aparece. La de tráfico de personas. Bueno, este me faltan cuatro. Bueno. La habilidad es. Creo que es como tengo. Tengo 6. Voy a mejorar este. Porque el último que me queda de objetos creados. Explosivo de proximidad. Corte de 3 puntos. Explosivo de proximidad es una explosión improvisada que detona cuando detecta movimiento. Bueno. O sea, se acerca. Pongo la bomba, se acerca al enemigo y explota. Ya. Bien. Mejoré todos los objetos creados. Lo tengo todo, parece. Y bien. Y a todo esto, ¿sabes lo que se me olvidó comprar? Más cosas para mí. Vale. Pienso comprármelo ahora. Debí comprármelo antes, ¿eh? A ver. Vale, aquí veo uno. ¿Dónde está el otro de las armas y todo eso? Vale, ahí está el otro. Aquí está el otro y ahí está el otro. Ya, ok. Encontré los cuatro. Voy a intentar hacerla corta, ok. Están cerca igual. Debí comprármelo desde antes, ¿eh? Esperen. Se me perdieron los otros. Sí, ya. Pues sí. Oh, cuidado. Voy a comprar eso. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué tal todo? Dale. Me tomo mi trabajo muy en serio. No me hagas perder el tiempo. Muy bien. Vamos a combinar todo esto. Vale. Dale, ¿eh? Hola. ¿Sí? ¿Te ha gustado algo? Todo. Creo que disfrutarás de tu compra. Al máximo, te le queda uno. Al máximo, 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 máximo. A ver. Al máximo. No, no quiero drogas y tampoco las vendo, por Dios. Ok. Esto de acá no. No soy tan amable como parezco. Dale, a ver. Dale, está máximo, máximo. Me quedaría eso nomás. Vete. Máximo, 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 máximo. Dale, me quedarían estos dos nomás. Sí, por lo que veo. Hola. ¿Puedo ayudarte? No, no quiero drogas y tampoco las vendo, por Dios. Un placer hacer negocios contigo. Dale, me quedarían esos dos. Entonces tendría que comprar al otro lado.
Tengo mucho dinero todo esto. Oye, llevo 5 minutos ya. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Cuidado. Cuidado. Oh, espero que pueda comprar. A ver. Hola. Ah, bien. Bienvenido. Vuelve. Abrimos a diario. Me quedan esos dos nomás. ¿Qué tal todo? Sí. Muy bien. Vale, vamos a este ahora. Normalmente cuando aparece de delito detectado y estoy cerca, me interrumpe allá vamos. Cosas. Tiene que estar cerca. Vale, no lo voy a hacer ahora porque estoy ocupado en esta hora y después voy a hacer la misión de la campaña. Bueno, las municiones y todo eso estoy lleno, yo creo. Pero bueno, voy a comprar igual. Vale, estoy al máximo. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué ¿Puedo ayudarte en algo? Lanzarana de un disparo. Cuesta 4.000. Eso los tengo yo. Pienso comprármelo. Mira ese. Pistola ametralladora automática. Vale, llevo dos ahora. Revolve semiautomático, no. Subfusil automático. Fusil de asalto automático. Oh, es mucha arma interesante. Ya, voy a comprarme este. Y la pistola automática. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Cuando quieras. Dos armas nuevas. Permiso. Vamos a comprarle a este hombre. No se podrán rastrear, ¿no? Ah, hola. Estoy lleno. Este no. Bien. Este no. Seguro que necesitas algo. Lleno. Bien. Este es bueno. Ya verás. Bien. Eso es lo que me faltaba. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente misión. Voy a ir voy a ir rápidamente acá. Reemplazarme rápidamente. Bien. Ahí está la moto. No, voy a chocar. Vale. No me caí. Vale. ¿Dónde estoy yendo yo? ¿Qué me pasa? Oh!
Bien, está acá. Ah, verdad que tenía que reunirme con Jordi. Vamos por él. ¿Qué? ¿Y esto? No invitado. ¿Qué es eso? Da la vuelta, ya verás. Te dije que traería a los chicos. Ay, Dios. Creía que te referirías a las bombas. Entonces habría dicho las chicas. Pero también las he traído. Necesito ayuda. Confiaba en que pudieras implicar a estos tipos en un tiroteo entre bandas o algo así. Para atar cabos sueltos, ya me entiendes. Ya sabes, me debes favores. No te debo nada. Dame los explosivos, dame algo que pueda llevar. Bien. Estos imbéciles son cabos sueltos de un curro gabonés. No te imaginas cómo pensaban quitarme de en medio. Yo iba al volante de un deportivo bestial de esos de los 70, de cuando los coches se estrellaban o se accidentaban, ya sabes. Vamos. En fin. Que aparecen estos cerebritos pensando que pueden echarme de la carretera con un trasto ecológico de plástico. Pero suena un ruidito. ¡Ping! Y rebotan contra una furgoneta. Toma. Genial. Gracias. Esto es lo que tengo para ti. Es una bomba adhesiva. ¿Ves? Se pega. Mola, ¿eh? Pues cuando veo a estos dos pringados en el coche hechos mierda, no sé muy bien qué hacer, si reírme o llorar. Al final saco mi 45 y les meto un par de balas en sus putas caras. Eso es lo que tengo. Dave, ¿me haces el favor? Ni hablar. Podríamos hacer eso. Eso. Sí, es como... como una ronda de práctica. ¿Qué os parece, colegas? Perfecto, Jordi, me encanta. No necesito nada de eso. No, tú deja que me aclare. Jordi. Un poco. Joder. Destruir. Parece que tengo la nueva bomba. Curiosamente lo con... destruir el camión con explosivo. Curiosamente... dispositivo explosivo improvisado con bomba adhesiva. Equipa explosivo. Selecciona arma. No tengo... explosivos. Ok. Vale, a... este. Explosivo. Explosivo nomás, ¿no es cierto? Sí. Bien. Guárdate el arma. Vamos. Espera, espera, que darío 100. Destruiré completo. Ah, bueno, eso ya sé. Bien, ¿dónde está mi vehículo? Bueno, salgamos de aquí. Dale, me voy en esa moto. Y acaba con ellos. Irak se enterará y la reputación de Bedbug mejorará. Y entonces será mío. Dale. Antes de continuar, voy a cortar. Ok, continúo. Parece que aquí hay que ser sigilo. Una vez más. ¿O no? Ah, no. Está abandonada. Debe de haber cámaras de seguridad activas. Debe estar por aquí, yo creo. No, ¿será eso? No, no me dejo usarlo. Ahí está. ¿Será eso? Sí.
por los aires. Todavía no. Intento averiguar dónde se reúnen estos tipos para dejarles unas sorpresitas. Oh, trampas bombas, ¿eh? Entiendo. En el mismo lugar donde estoy ahora. Entiendo. Vale, vale, entiendo lo que hay que hacer. Uno por acá. Huellas de neumáticos. Alguien suele aparcar aquí. Por acá. A ver, aquí había un registro sonoro, pero no me deja tomarlo. Uno por acá. Uno por acá. Vale, me quedan dos. Vale. Va a quedarme arriba. Uno por acá. Vale. Para que no se protejan de ahí. Me queda un minuto y algo. Y uno... vale. Proximidad. Esto, una vez que lo toquen, explota de inmediato. Así que dejamos eso uno ahí. Aún tengo tiempo. Dale, le queda un minuto y algo. Uno por acá. Bien. Y uno por acá. Bien. No tengo que acercarme a esa bomba porque explota de inmediato. Hay tantas cosas. Vale. Estoy listo. Dale, voy a usar... A ver, este hace más daño. Dale. Dale, aquí vienen. ¡Oh! ¡Explotó el tiro! ¡No, mierda! Espera. Escucho una música de fondo. Puta, esperen. Volumen de la música, volumen del efecto... Subtítulo... Dale. Muy bien. Puse bien las bombas, Estamos aquí. Mierda, apoyad. Aquí vamos a ser como moscas. No, tío, necesitamos ayuda. Muy bien. Queda ese nomás. ¿Dónde está? Bien. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Ahí está. Muy bien. Me queda uno, parece. Ese cabroncete rastrero nos tiene flanqueados. Lo hice.
¿Qué tengo que hackear? Ey. ¿Esto? No. Ahí está, ahí está. Hola. Vale. Tus amigos no pueden responder al teléfono. Han muerto. ¿Pero qué? ¿Quién queda en pie? ¿Nadie? Venga ya, tío. Tengo que seguirlo. Se está escapando. Avisará a Irak. Y Bedbug puede darse por muerto. Vale. No, no, no. No le voy a poner la música ahora. Dame 50. La canción. Vale. Uy, no chocó. Bien. Vamos para allá de inmediato. Acabo de conseguirle a Bedbug la reputación que siempre ha querido. Ahora le asustaré para que se ponga de mi lado. Un chantaje lo convencerá para ayudarme. Entiendo. Hoy. Pero también puedo quitar. Muy bien. ¿Qué me has colgado? ¿Qué coño? Tío, ¿quién eres? Otro jugador. Tengo un trabajo para ti. Pero no es para Tyro. Es un trabajo para Bedbug. Te llamaré. ¿Qué es esto? Venga, tío. ¡Alguien va por mí! ¡Están todos muertos! ¡Tenéis que sacarme de aquí!
Estás mal, tío. Escucha lo que dices. Ha visto un fantasma. No, no, espera, espera. Mierda. Quedó solo. Al tipo sí, están ahí, ¡coño! Una parte de Irak. No, 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 basta. No te preocupes por Irak, sino por mí. No, y parece que los Templum ya no se fían. ¿Qué quieres? No, ni hablar, tío. Irak me matará. ¿Qué hará cuando le mande todo lo que tengo? ¿Quieres ver algo más? No. ¡Borra esa mierda, por favor! Compórtate como un bichito bueno y lo haré. Hablamos. Sino por mí. No, y parece que lo está... No invitado. Misión cumplida. Nuevo punto de habilidad. Tengo 5. Vale. Muy bien. Voy a aprovechar de conseguir esto. Además dan regalos. Dime cómo acercarme a Irak. No, no te vas a acercar a Irak de ninguna manera, tío. Olvídalo, nunca sale. ¿Estás seguro de tu respuesta? Espera, espera. La subasta. Estará en la subasta de Queen. ¿Qué tipo de subasta? Privada. O sea, no es una subasta normal. Es solo por invitación. Pues consígueme una. ¿Quién te crees que soy? Vale, vale. Seguiré en contacto. Prepárate. Bien. ¿Cómo ha ido? ¿Puedes entrar ya al edificio de Irak? Sí, cuento con Bedbug, que espera mi llamada. Vamos a hablar de la tarjeta de acceso que llevaba Irak. Es la llave a su habitación. Es una etiqueta RFID. Podemos clonarla, pero tienes que estar muy cerca. Bedbug dice que Irak va a una subasta. Allí lo haré. La subasta, sí. ¿Te acuerdas del maletín que tenía Irak? ¿Cómo olvidarlo? Le aplastó la cabeza a uno con él. Sí. Dijo que dentro tenía la lista de invitados. Ya puedes darme las gracias porque he estado siguiendo ese maletín. Ahora voy a ver... Muy aguda con eso. Si conseguimos ese maletín, ¿podrías buscar un nombre entre los invitados? Uno que pueda usar. Justo lo que estaba pensando. Te envío la ubicación del maletín. Bien. Voy para allá de inmediato. Pero antes voy a cortar. Ok, sigamos. Vamos a la siguiente misión principal. Los visitantes de Chicago deben tener cuidado con los timadores callejeros. Los habitantes locales conocen a estos trileros, pero... Vamos. Migas, migas se van. Vamos a la siguiente misión de la campaña. Debo andar con cuidado. Si de algo estoy seguro es de que Damien prepara algo. Tiene otros planes. Vale, ahora necesito ese maletín. Rastrear el maletín de la subasta de vigilancia entrega. Explique lo importante que es esto. No llevas solo un maletín de nombres e invitaciones. Llevas el futuro de nuestro negocio. Verificaciones de antecedentes, indiscreciones, tendencias, todo lo que Queen necesita para fidelizar a sus invitados. ¿Entiendes? Ahora lleva el puto maletín como si fuera de oro macizo.
Sí, se mueve. Espera. No me lo puedo creer. ¿Qué? La gente de Quinn lleva algún rollo de viejos gánsteres. ¿Cambio de maletines? ¿En serio? ¿Eso funciona alguna vez? Nunca había visto uno. ¿Por qué hacen esto? ¿Engañarán al CTOS? Cualquiera que vigile por un monitor vería todos los cambios. Intentan confundir al software de detección. Interesante. Buena idea. Bicho raro, esto está lleno. Hay uno más por allá. Puta madre. Me pillaron. Vamos a hacerlo de nuevo. Vale. ¿Pero qué hace? Aquí no se juega, amigo. ¿Te encuentras bien, amigo? Lee esto por el medio ambiente. Colabora para salvar el planeta. Consejos prácticos para el día a día. Sí, ya te veo. ¿Ves el maletín? Sí, se mueve. Espera. No me lo puedo creer. ¿Qué? La gente de Quinn lleva algún rollo de viejos gánsteres. ¿Cambio de maletines? ¿En serio? ¿Eso funciona alguna vez? Nunca había visto uno. ¿Por qué hacen esto? ¿Engañarán al CTOS? Cualquiera que vigile por un monitor vería todos los cambios. Intentan confundir al software de detección. Interesante. Bien. Dale, y otro más ahí. Se va a subir un bote. ¿Ya no lo tiene él? No. Tienen el maletín en un barco por el río. Tengo aquí una moto. Voy a seguirlo. A lo mejor puedo ver a dónde van. Dame un segundo. ¿Qué tenemos cerca? Yo diría que va a ser un viaje corto. Un paquete para otra recogida. Vale. No. Espera. Hay un puerto antiguo. Lo compró la Key Queen en 1967. Tiene que ser eso. Dice que ha estado cerrado al público desde los 80. Miren lo bueno que recogí este bote. Cuidado. Uy.
Llegó, parece. No, bájate. No, lo que me temía. Localiza el maletín sin que te vean. Uf. Te viene sigilo ahora. ¿Eso no puedo moverlo? No. Uf. Me van a pillar, no hay mucho espacio. Hay un montón de enemigos. Vale, este hombre lo va a traer hacia acá, ¿eh? ¿En serio? Uno menos. No, oh, ¿dónde cayó el cadáver? Capaz que lo vean. No. Me cago la cámara. No, mala idea. Bien. Envío la lista de invitados del maletín. Sea lo que sea esa subasta, el club no se arriesgará. Habrá mucha seguridad. Vale, pues hay que buscar una identidad adecuada. No una habitual. Alguien de fuera del país. Un tipo a quien no reconozcan. Vale. A ver. ¿Puedes hacerte pasar por el señor Pang? Me parece que no. ¿Algún europeo? Nicolas Crispin, 32 años. Americano expatriado. Lleva 12 años sin volver. Ese es el bueno. Oh, Dios mío. Ponen sus preferencias. Este hombre es un enfermo. Y está forrado. ¿Lo echarán de menos? ¿Que si lo echarán de menos? Clara, si asumo su identidad, no puedo tenerlo por ahí suelto o me pillarán. No puedo dejarlo con vida. Oh. Y supongo que no. Mi hermana ha desaparecido, Clara. Voy a recuperarla. Escucha, si esto es demasiado, puedes dejarlo. Lo entenderé. No, está bien. Nadie va a echar de menos a este cerdo. Buena elección. Se supone que va a recoger su coche en un concesionario. De acuerdo. Lo veré allí. Bien, parece que tengo que alejarme nomás y termino con la misión.
Muy bien. Terminado. Muy bien, no sé si alguien me va a llamar. Hola, soy Aiden, el tío de Jax. Quería asegurarme de que todo iba bien por ahí. Primero quiero saber si va todo bien con Nikki. No sabemos nada de ella. Sigue con sus asuntos. Solo necesita más tiempo. Bueno, Jackson la echa muchísimo de menos. Por lo menos debería llamarle. Se nota que está inquieto. Aquí no está a gusto. Lo entiendo. Y se lo haré saber. Si tienes cualquier problema con Jax, lo que sea, si sale o cualquier cosa, llámame de inmediato. Eso haré. Y usted cuide bien de su hermana. Sí, claro. Y bueno, en este video hice dos misiones. Parece ser que me está quedando 15 misiones más del acto 2. Y bien, o sea, 5 misiones más del acto 2. Y bueno, parece que está por aquí, sí, está aquí. Y lo otro que se me olvidó, me acordé recién, que me queda este último sistema de CTOS. Y nada, vamos para allá y me voy a despedir, ¿ok? Se me olvidó por completo eso, porque eso es lo primero que iba a hacer yo primero, en esta parte. Y no lo he hecho. Bueno, lo voy a hacer ahora. Voy a aprovechar de hacerlo y voy a venir acá de nuevo y me voy a despedir, ¿ok? Hey. Cuidado. Ok, otro voy a aprovechar de tener esto. Vale, si alguien interesa leer, póngale pausa. Y no hay regalo, no hay. Bueno, llevo 30 ya de eso. Vale, voy a hacer un corte primero. Ah, voy a hacer un corte cuando llegue ya, vuelvo, ok. Ok, llegué. Bueno, como ven, estoy al lado de la torre del CTS. Y bueno, creo yo que hice por acá, porque está todo bloqueado. Veamos, también una manera de subir. Por aquí, yo creo. Está cerrado. A ver. Está arriba, parece. Pues sí, hay una cámara aquí. Sigue por allá. A ver. Ah, aquí. A ver, ese. Ah, sí. Bien. Este es el último de la torre Z, ese. Y bien, me faltaría este. Está por acá. Dale, está por acá. Bien, la hice. Muy bien. Aquí está, el último. Muy bien. Fue la última torre del CTOS. Uno más que completé. Arquito Sonora, CTOS. Ahí está, torre CTOS, 13-13.
Bien, ahora sí. Voy a aparecer de nuevo cerca de la misión principal y me voy a despedir. ¿Ok? ¿Qué es este? Vamos para allá y me voy a despedir. Bien. Ah, voy a escuchar esto y... Esta mañana he estado en el ayuntamiento para disfrutar de mi charla mensual con el alcalde Rasmor. Me gusta pasear por esas salas consagradas, marcar mi territorio, por así decirlo. El alcalde ha sido un buen soldado, nunca se ha quejado, siempre ha entendido su papel. Él lleva las riendas de la ciudad, pero yo dirijo el carruaje. La reunión ha sido interesante. Nos hemos encontrado con alguien de una compañía llamada Bloom. Tienen planes para convertir Chicago en la primera ciudad inteligente de América. Tal como lo explican, todo lo público y lo privado iría a través de un ordenador central. No entiendo los aspectos técnicos, pero sé reconocer una oportunidad. Le he dado al alcalde mi visto bueno. Bien, ahora aparecen los audios de Lucky Queen. Son una de 8. Eso fue lo primero que escuchamos. Y nada, ahora sí. Voy a grabar y me voy a despedir. A las 12 o a las 00 de la noche. Y bien. Ahora sí, me voy a despedir. Espero que les guste el video. Si es así, like favorito para más What Dodge. Sígueme en las redes sociales y nos veremos en el siguiente video. Chao a todos.